Chega o momento clave da temporada para o Obradoiro e Moncho Fernández, que cumprirá o seu partido 200 na Liga, non perde a fe nos seus jogadores. Sabedor das dificultades polas que pasa o equipo, Moncho e o seu equipo están acostumados a moverse no arame. Pero lonxe de lamentos, hai que afrontar o que ven por diante. Tenerife, Estudiantes e Manresa. Tres partidos que poden decidir a temporada. Ese peso de este último mes de derrotas pues nos pasa factura, ¿no? Fundamentalmente yo creo que es un estado anímico que tenemos que romper. El cuerpo técnico, estamos muy acostumbrados a pelear en el barro, pero sabemos lo que tenemos que hacer y yo creo que cuando pues a lo mejor la gente ve el vaso medio vacío, nosotros siempre lo vemos medio lleno, ¿no? Yo creo que todo pasa, como siempre, por una victoria, ¿no? En el momento que eres capaz de ganar un partido, bueno, pues no hay medicina mejor para este tipo de enfermedades. A situación do Obradoiro en posición de descenso e logo de 5 derrotas consecutivas obriga a unha reflexión. Penso que cedo, pero realmente unha mini crise. Cando xa empezábamos a levantar cabeza, gañando a Juventud, Murcia e Zaragoza, pues viño o parón da Liga polo calendario, viño a lesión de McConnell, viñeron os rivais como Barça, Madrid, Unicaja. E a receita para sair desa situación está clara. Este é un equipo que non ten moito talento, non? Entón, cando non tens moito talento, tens que apretar os dentes, defender. Apretar os dentes, traballar de arreo e defender un plus máis, non? A afección amosou o descontento con asubíos tras a derrota ante Fuenlabrada. Preocupante no senso de que esa xente viu animar o Obradoiro, non viu asubiar o Obradoiro, non? Pois o sábado, esa afección verá o seu equipo fronte a Tenerife. Hai que gañar o sábado, como se es, a Tenerife. E non me vale que está en un momento de forma extraordinario, porque o equipo noso ten que dar a cara. Será o partido 200 de Moncho Fernández na ACB. 11 partidos foron con Murcia, o resto 189 co Obradoiro. Nestes 199 encontros leva 75 victorias e 124 derrotas, un 37,6% de triunfos. Para Moncho Fernández é todo un privilexio chegar a esta cifra, malia situación do equipo. Siempre es un momento fantástico, ¿no? Siempre es un momento fantástico. Tener la fortuna de haber cumplido tantos partidos al lado de, o sentado en el banquillo del Obradoiro, como ojalá fuera otro momento. A Moncho Fernández tocó ejercer de psicólogo con sus jugadores. Parte de mi trabajo es hacerles ver que, bueno, pues aquello de la porta, ¿no? Al oro que no estamos tan mal. Porque las 5 derrotas consecutivas son una dura peaje. Este último mes de derrotas pues nos pasa factura, ¿no? Fundamentalmente yo creo que es un estado anímico que tenemos que romper. Yo creo que todo pasa, como siempre, por una victoria, ¿no? En el momento que eres capaz de ganar un partido, bueno, pues no hay medicina mejor para este tipo de enfermedades. Pues su rival, o Tenerife, tercero clasificado, que vende y gañar o Barça. Ese equipazo fue capaz de ganar a Barcelona, que es un super equipazo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser, pensar que nosotros también somos capaces de ganarles a ellos, ¿no? Estará un sorprendente Tenerife, tercero en la clasificación, que logró una primera vuelta de más histórica con 22 victorias en 29 partidos entre la Liga Endesa y la Basketball Champions League. Sí, me sorprende. Creo que están a un nivel muy alto. O sea, te mentiría si te dijera que no. Creo que están, cuando hablamos ese título de equipo revelación, ¿no? Pues todo el mundo puede pensar a lo mejor en Andorra, porque se ha metido ahí en la Copa del Rey, pero yo creo que son ellos. Vamos a ver un buen Obradoiro el próximo sábado, un equipo duro físicamente, con una gran envergadura en todas sus posiciones, con buena defensa, con buenos tiradores.